School, and I would like to welcome you to the closing ceremony of the 2002-2003 school year. Para comenzar el acto, pongámonos de pie mientras escuchamos los himnos nacionales de España y los Estados Unidos. Let us begin our ceremony listening to the national anthems of Spain and the United States. Please rise. Esta misión
trascendente y fundamental de formar nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevos hijos de Dios, de formar a la juventud. Y con todo, con ser nuestra tarea tan trascendente y tan importante, la de los profesores del colegio, sin embargo, nuestra misión, nuestra tarea, no deja de ser subsidiaria y complementaria. Quiero decir que la tarea de formación de los nuevos seres humanos que vienen a este mundo, de la juventud, de los chicos, de los hijos, de las hijas, el peso principal de esta tarea tan fundamental y tan decisiva recae sobre los padres. Dicho de otra manera, los padres son los primeros, principales y fundamentales educadores y formadores de sus propios hijos. Siendo esto tan incontestable, sin embargo, es una verdad acerca de la cual no sé por qué hoy no se habla mucho. Quizá porque es un tema un tanto inquietante y por lo tanto poco agradable de abordar. Inquietante en el sentido de que las tareas que supone, el peso de la tarea, de la responsabilidad de formar a los propios hijos, es un peso tan grave. Y es una tarea tan delicada y que lleva consigo tantísimas responsabilidades. Hay que responder ante Dios, ante los propios hijos y ante la sociedad en general. Que por eso mismo, y dadas además las advertencias severas que nuestro Señor hace en el Evangelio acerca de este tema, de la formación de los hijos, de la educación de los hijos, del trato de los, con los hijos y en general la formación de los jóvenes, son tan inquietantes sus advertencias y tan importantes que no dejan de ponernos un tanto tranquilos. Quizás se deba a esto, al que no se hable demasiado del tema. Sin embargo, repito, los padres son los primeros formadores y educadores de sus hijos. Vuelvo a insistir en que la tarea nuestra de educadores, como profesores y formadores del colegio, es subsidiaria y complementaria. Pero decíamos que el peso de la formación y educación de los hijos, que recae principalmente sobre los padres, es un peso grave y supone una tarea de inmensa responsabilidad. Ante todo, porque los padres tienen que formar a sus hijos como hombres y como mujeres y como cristianos, como hijos de Dios. Esta formación, como ocurre siempre en toda clase de formación, no se puede llevar a cabo. Con meros discursos o con simples palabras. Hay que llevarla a cabo principalmente con el ejemplo de la propia vida. Esto supone para los padres de la gente joven, de los chicos, de las chicas, la necesidad de darles un buen ejemplo de vida cristiana. A los chicos, a los niños, a las niñas, se les puede decir lo que se quiera, pero si ellos no ven en ese hogar, que es su propia casa, en esa escuela de formación, que es el hogar cristiano, no ven en sus padres un modelo íntegro, profundo, auténtico y sincero de vida cristiana, todos los discursos, advertencias, aseveraciones y consejos que se le puedan dar a los hijos y a los niños serán completamente inútiles. Ahora bien, la formación de hombres, los nuevos hombres que vienen a este mundo, las nuevas mujeres que vienen a este mundo, los nuevos cristianos, los nuevos hijos de Dios, no es una tarea fácil. Ser cristiano, ser hombre, o ser una verdadera mujer, en este mundo nuestro en el que vivimos, supone heroísmo. Y supone el ejercicio y la asimilación de una serie de virtudes derivadas del Evangelio, que no son nada fáciles ni de enseñar ni de practicar. Por ejemplo, a los hijos, a los niños, a los jóvenes, hay que educarlos en el sacrificio, en el esfuerzo, en la negación de sí mismos. ¿Creen ustedes que yo, en el mundo en que vivimos, en esta sociedad nuestra que parece haber perdido su norte, yo no entiendo cómo esta sociedad ha implantado por todos sitios la creencia casi dogmática de que a los niños hay que ahorrarles todo esfuerzo, todo sacrificio, hay que evitarles cualquier shock
que suponga, por ejemplo, el fracaso de un suspenso en los exámenes. Claro, un niño, una niña, un chico, la juventud, que no sepa esforzarse en el sacrificio, que no se forme en el sacrificio, en el esfuerzo, en la negación. Yo no entiendo, por ejemplo, esa nueva norma de aprobar a todo el mundo en los exámenes. ¿Estudio o no estudio? Si a los niños no se les enseña a estudiar, a trabajar y a negarse a sí mismos, no se les enseña a ser hombres, ni a ser mujeres, ni a ser hijos de Dios. Nosotros los mayores sabemos por experiencia propia que ser cristianos en toda su integridad, según las enseñanzas del Maestro, de Jesús, no es una cosa fácil. Además, ¿de dónde nos hemos sacado eso de que los niños sufren un shock por sufrir, por ponerles ante la prueba, ante la dificultad del fracaso, aparente fracaso, de un suspenso en los exámenes? Los hombres nos hacemos a base de fracasos y de éxitos. No se puede formar un hombre íntegro o una mujer verdadera a base de solo triunfos, a base de solo éxitos. El ser humano es un amasijo de virtudes y de defectos, y por lo tanto de éxitos y de fracasos, de fracasos que tiene que aprender a afrontar y a sobrellevar. Claro, decíamos al principio que la formación de los hijos, la formación de los niños, supone una gravísima responsabilidad y un peso profundo. Nuestro Señor lo dice bien claramente. Porque a los niños, a los hijos, hay que educarlos en el sacrificio, en la negación de sí mismos, en el esfuerzo cotidiano. No son buenos padres aquellos que piensan que a sus hijos hay que darles todos los caprichos y hay que evitarles todos los esfuerzos. Esa educación supone una pedagogía completamente errónea y equivocada. Que no se sacrifique el chico, que no se esfuerce, que no tome disgustos, que no tenga que afrontar dificultades, que no se le castigue nunca, que se le conceda todos los gustos y caprichos. Pero si decía el Señor, el que ame a su hijo o a su hija más que a mí, ese tal no es digno de mí. El amor a los hijos y el amor a los padres, que ambas cosas supone el cuarto mandamiento. Pero el amor a Dios sobre todas las cosas, y por lo tanto sobre los hijos también, y sobre los padres, por supuesto, que supone y exige el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y en este sentido, los padres han de ser conscientes de que los hijos son sus hijos, pero no tienen propiedad sobre ellos. Los hijos, si son de alguien, son de Dios. El ser humano pertenece a Dios en su vida, en el transcurso de su vida y en la consumación de ella que lo merece. Los hijos son de Dios como todos somos de Dios. Y en este sentido, hay que inculcarle a los niños, a los hijos, el sentido de la disciplina, repito, de la negación de sí mismo, de la obediencia a sus padres y a los elementos de la sociedad que la poseen y que la tienen que ejercitar. El sentido de la autoridad, el sentido de la disciplina y el sentido de la obediencia debe ser inculcado a la juventud. No hacerlo es meternos de lleno en una sociedad anárquica cuyas consecuencias no podemos prever. A su vez, y en contrapartida, los padres, conscientes de que los hijos son sus hijos, pero que no les pertenecen en propiedad, también tienen que aprender a respetarlos. Hay que tener en cuenta que cada persona que viene a este mundo es un universo y tiene sus propias y específicas peculiaridades. Por poner un ejemplo vulgar, un padre aficionado al fútbol no tendría por qué escandalizarse por decir algo de que a su hijo no le gusta el fútbol. Cada uno tiene sus propias peculiaridades, su propio carácter, sus propias aficiones, que mientras que sean legítimas, han de ser encauzadas y respetadas también por los padres, fomentadas también por los padres. En ese respeto que se supone de los padres para con los hijos, que lleva consigo, primeramente, como consecuencia, el de los hijos para con los padres. Claro, como digo, esta tarea de educación y formación de la juventud que hoy día la sociedad en la que vivimos
en mi opinión, como digo, descarriada, pues ha impuesto tales sofismas, tales consideraciones, a mi entender, completamente equivocadas. Hay que aprobar a todo el mundo, no hay que suspender, no hay que exigirle a los niños. Hoy día vemos el espectáculo de los colegios, en los cuales brilla por su ausencia todo sentido de disciplina, de autoridad, de obediencia. ¿Pero qué va a ser de esos hombres o de esas mujeres que se han formado y se han educado en la creencia absoluta de que puedan hacer sencillamente lo que quieran hacer, lo que deseen hacer, sin someterse a ninguna disciplina? Decía el Señor, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y esta es una afirmación, como tantas de Jesucristo, fundamentales en la vida cristiana, y yo diría fundamentales en la vida de todo ser humano. Olvidarse de eso ya no es hacer hombres o mujeres o hijos de Dios, es hacer monstruos, fabricar monstruos y acabar en el mar humano y en el caos de esa sociedad en la que todo parece indicar que vamos a venir a parar a nivel mundial. Hay que tener en cuenta, a propósito de la educación de la juventud y de la educación de los hijos que han de llevar a cabo, sobre todo y principalmente los padres, repito, aquellas palabras de Jesús: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. El egoísmo de los padres no impida jamás que los niños se acerquen a Jesús. Que nuestros propios egoísmos, lo de los mayores, nosotros, y nuestras infidelidades, y nuestras faltas de sinceridad en la vivencia de nuestra vida cristiana, no les impida a los jóvenes el seguimiento, el amor y el entusiasmo con respecto a Jesucristo. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y hemos dicho al principio que la tarea nuestra como educadores, como profesores del colegio, educadores y formadores, y lo he dicho y lo repito, es complementaria, secundaria y subsidiaria, porque los padres son los primeros y más responsables y fundamentales educadores de los hijos. Pero el caso es, con así y con todo, con ser una labor complementaria y subsidiaria, es, no deja de, por ello, de ser realmente importante y verdaderamente decisiva. Nuestra tarea también tiene su trascendencia. Y en este sentido se nos podría aplicar, y esto debemos de mirarlo con confianza, con optimismo, con ilusión y con alegría, aquellas palabras del Señor: aquel que a estos pequeños que creen en mí les proporcione, siquiera sea un vaso de agua, en mi nombre, os digo de verdad que ese tal no quedará sin recompensa. Y eso, pues para nosotros es un aliciente. En cuanto a lo que hemos dicho antes de los padres y de la tarea pesadísima, delicadísima y de gravísima responsabilidad que Dios hace cargar sobre ellos, no se deben abatir por tales responsabilidades. No debemos olvidar tampoco, todo hay que decirlo, que el sacramento del matrimonio proporciona las suficientes y sobradas gracias, las suficientes y sobradas fuerzas para que los padres afronten la dificilísima y la importantísima y fundamental tarea de educar a los nuevos hijos de Dios, de educar y formar a sus hijos como hombres, como mujeres, como cristianos. El sacramento del matrimonio, dentro de las vicisitudes y de los sufrimientos, de las dificultades que este mundo lleva consigo para todos, para unos y para otros, sin embargo, proporciona esas gracias, esas fuerzas y esos dones de Dios para llevar adelante esa educación y esa formación, que es quizá de las tareas más hermosas y más sublimes que Dios nos ha encomendado. Esto de que Dios haya querido hacernos partícipes de esa tarea de formar a sus propios hijos, de formar a los nuevos hombres y a las nuevas mujeres, ¿acaso no es de agradecer? ¿Acaso no es algo sublime? Dios no nos considera, no nos mira como máquinas o como animales, o incluso como animales racionales o inteligentes. Nos mira como colaboradores suyos, hasta el punto de que ha dejado en nuestras manos la grave responsabilidad de que las cosas resulten exitosamente o un fracaso según nuestras actitudes y nuestras actuaciones. Y ahora ya, aparte de las formalidades de todo el curso y saliéndome del tema, yo quisiera expresar un agradecimiento, por supuesto, y como hago siempre, a los profesores del colegio y a todos los formadores del colegio que tanto se han esforzado, pero también y de una manera especial a los padres
que han traído aquí a nuestro colegio sus alumnos. Todos sabemos muy bien, es un secreto a voces, que todo el mundo conoce, que hay muchísimas personas pues, que desearían que este colegio desapareciera, y no sé por qué alberga prejuicios contra la formación que aquí se imparte. Yo la verdad no lo entiendo, no lo comprendo, pero así son las cosas y esa es la vida. Siempre hay gente que a algunas cosas les parecen bien y otras les parecen mal. Y hasta hemos de comprender a aquellos que nuestra actitud o nuestra forma de impartir la enseñanza les parece mal. Hemos de comprenderlo. Pero aquellos padres que superando tales habladurías o tales insidias o tal ambiente contrario al colegio tienen la valentía y la generosidad de traer aquí a sus hijos y los ponen en nuestras manos para que colaboremos en su formación, a ellos yo les expreso en esta tarde de todo, de lo más profundo de mi corazón, mi más sincero y mi más cordial agradecimiento y mis mayores deseos de que Dios los bendiga largamente por esa confianza que han puesto en nosotros y que yo sé que la han puesto precisamente porque nos quieren y porque nos comprenden, en último término, porque quieren a Dios y aman a Dios. Y en ese sentido, yo os lo agradezco en profundidad, con sinceridad y en plenitud. Y nada más, gracias a todos, muchísimas gracias. Presentará la clase de 2003. Miss Carolina Paz Ibarra Jara. Jesús Manuel Perera Aracil. It is my privilege again to announce the names of those students who have distinguished themselves in their performance this year, and also my pleasure as a teacher of some of the students who are going to be awarded this year.
As you know, our school awards two awards, the Headmaster's Awards, which is given to those students with an average of a B plus, and the highest award, the Father Fonsi's Award, which is granted to those students with the average of A plus. And now we're going to proceed to read the names of those who have been awarded with the Headmaster's Award. Are you ready? Antonio Mendez. Thank you.
gracias. Ahora la señorita Carolina Ibarra nos dará el discurso de clausura. Now, Ms. Carolina Ibarra will give us the valedictorian address. Estimado Padre Alfonso, Padre Octavio, Padre Pedro, Padre Pedro Javier, profesores, padres, amigos y alumnos. 6 años atrás, tomé la decisión de partir a estudiar a los Estados Unidos, lejos de mi hogar y de mis seres queridos. No fue una tarea fácil, a pesar de mis deseos de conocer y estudiar en un lugar que me mostraba un horizonte amplio de conocimientos y sabiduría. Un lugar que me ofrecía la posibilidad de descubrir y desarrollar por mí mismo, y con la ayuda de los que me rodeaban, los dones que Dios me dio. Hoy termino esta hermosa parte de mi vida en la que puedo comprobar que no me equivoqué en mi decisión, y por eso doy gracias a Dios, a mis padres y a todos los que me apoyaron. La ayuda de Dios me fortaleció para salir airosa en esta etapa estudiantil, junto al cariño, conocimiento y apoyo de quienes han estado a mi lado en este camino, tanto aquí como en los Estados Unidos. He sido estudiante de Shoreless Day School por 4 años en los Estados Unidos y 2 aquí en España. Esta tarde quisiera agradecer de forma muy especial a todos aquellos que hicieron de este sueño una realidad. Primero al Padre Alfonso Gárdez, que como fundador del colegio nos ha dado la oportunidad a nosotros los jóvenes de recibir una formación cristiana integral. El padre Juan Andrés, que me ofreció la posibilidad de estudiar en este maravilloso colegio. El padre López Pascual, director del colegio de los Estados Unidos y mi mentor por varios años. La señorita Yolanda Piedra por su comprensión y apoyo, y a mis demás profesores y guías por la ayuda que he recibido de cada uno de ellos en estos años. Además de ser excelentes profesores, ellos no solamente me han instruido en lo relacionado con los estudios, sino que a través de su ejemplo y continuo esfuerzo, también me han inculcado una moral del trabajo, del amor al estudio y del deseo de emplear al máximo los dones personales. Al fomentar tanto las virtudes naturales como sobrenaturales, ellos me han brindado una educación académica, humana y espiritual de acuerdo con los deseos del Padre. Que nosotros los estudiantes nos formemos en una sólida base cristiana y que adquiramos el mayor conocimiento posible para tener criterios propios en un mundo en el que se ha desterrado de la juventud todo concepto de esfuerzo y sacrificio. Su ayuda y apoyo incondicional no quedará sin ser recompensado, pues como dice el profeta Daniel, aquellos que enseñaron el camino de la verdad y de la justicia brillarán como las estrellas del cielo por eternidad de eternidades. Durante estos años transcurridos en el colegio, he podido comprobar que Shoreless Day School, además de ofrecer una educación científica e intelectual de primer orden, no puede ser considerado meramente como un establecimiento educativo. Shoreless Day ha sido y siempre será para mí un segundo hogar, constituido por el cariño que cada uno de sus miembros se profesa, donde se encuentra amor a Dios y al prójimo, y donde conceptos como paz, lealtad, confianza y generosidad se encarnan tanto en profesores como en alumnos, convirtiéndose en realidades. En fin, un colegio al que he tenido el honor y el orgullo de pertenecer. Gracias. Father Alfonso, Father Octavio, Father Peter Javier, our faculty members, parents, students, and friends.
6 years ago, I found myself facing the decision to study in the United States, away from my home and my loved ones. It was not an easy choice, even though I craved for knowledge and learning in a place promising this and much more, a place that offered me the possibility to discover and develop by myself and with the help of those surrounding me, the gifts God gave me. Today, I finished this beautiful chapter of my life, in which I realized I was not wrong in my decision, and for that, I give thanks to God, to my parents, and to those who supported me. The help of God encouraged me to succeed in my years as a student, along with the love, help, and knowledge of those who have been by my side here as well as in the United States. I have been a student of Shoreless Lake for 4 years in the United States and 2 years here in Spain. Today, I would like to express my deepest love and gratitude to all those who made this dream come true. First, to Father Alfonso Galvez, who as the founder of the school has granted me the opportunity to acquire an integral Christian formation. Father John George, who offered me the possibility to study in this wonderful school. To Father Lope Pascual, headmaster of Shoreless Lake School in the United States and my mentor for many years. To Ms. Yolanda Piedra for her understanding, kindness, and support. And finally, to the rest of my teachers and guides for the help I have received from each one of them along these years. Besides being excellent teachers, their job was not only confined to my studies. Through their example and continuous effort, they have also instilled in me both the value of hard work and love for study, together with the desire to put to good use my personal talents. By fostering in me the natural as well as the supernatural virtues, they have offered an academic, human, and spiritual formation in accordance with Father's desire, that we students may have a solid Christian formation and that we may acquire a sound criteria in a world where the concepts of effort and sacrifice have become outcast from the minds of young people. Your help and unconditional support will not remain unknown, because, as the prophet Daniel said, those who have instructed many in uprightness will shine as brightly as the stars in heaven for all eternity. In my years as a student, I have found that Shoreless Lake, besides offering a first-class intellectual education, cannot be considered simply as an educative establishment. Shoreless Lake has always been to me a second home, built on the love professed by each one of its members, where one finds love of God and of one's neighbor, and where concepts such as peace, loyalty, trust, and generosity embody themselves on both faculty and alumni, thus becoming reality. A school which I have had the honor and pride to belong. Thank you. Como todos los años, es una gran alegría para mí, pues, darle las gracias de una manera muy especial a los profesores del colegio por su incansable labor y por su incansable tarea día tras día ayudando a nuestros alumnos. Hoy es un día especial, además, porque contamos con la asistencia de una profesora que estuvo con nosotros al comienzo del colegio, la señorita Caridad Gray, que nos ayudó con su esfuerzo en los primeros años y que hoy ha podido estar con nosotros y que se lo agradecemos de corazón. Además, tenemos el orgullo de contar también hoy con nosotros, por primera vez desde que el colegio se fundó aquí, con la presencia de don Lope Pascual, el primer director del colegio, en Estados Unidos, con el que yo fui jefe de estudios durante muchos años y que hemos tenido la suerte de que pueda estar hoy aquí con nosotros. Es por ello un día muy especial, nos hemos juntado por primera vez desde que el colegio se fundó en España, prácticamente a todos los profesores de esta institución. Yo quisiera de corazón agradecerles a todos lo muchísimo que han hecho por el colegio y por los alumnos.
As always, it is for me a great honor and a great joy to thank the teachers of the school. And today, in particular, we have two of them. One is Charity Gray, who joined the school at the very beginning, and it was an enormous help when we were starting, and she could be with us today. And I thank her very much for making the time to be with us. And also a very special honor, we have here today our headmaster, the real headmaster of the school when the school started in America, Father Lope Pascual. It's the first time that he is with us, and I want to welcome him and thank him with all my heart, because we had very good years together in the States, and for many of us, students and teachers, he has been more than a friend. It's a great honor to have the headmaster of the school in America here with us. Thank you. El acto ha terminado, están todos invitados a un vino español. The ceremony has ended, everyone is invited to stay for refreshments. Ah, bueno.